Bien, les recuerdo que en el recibidor de este auditorio está la librería de Bering con novelas de los autores, las autoras que están participando en estas jornadas y que cuando acabemos la sesión, ya en el cierre de las jornadas, podrán, si quieren ustedes, pues adquirir algún libro y me imagino que estaremos y estaré en todo el mundo pues, encantado en firmarles algunos ejemplares de esas novelas. Pues a continuación invito a Luz Gabás a que nos acompañe, me acompañe en esta mesa. Bueno, Luz Gabás ha sido, es profesora de lengua inglesa en la Universidad de Zaragoza y está en esa situación que se llama excedencia. Está en excedencia porque desde hace 9 o 10 años ya empezó a escribir compulsivamente. Ella nació en Monzón, en la provincia de Huesca, una ciudad industriosa muy importante de Aragón, pero tiene un privilegio extraordinario, es que vive en Benasque, vive en el corazón del Pirineo, en un barrio de Benasque, en Anciles, que es uno de los sitios más bonitos, más encantadores que uno pueda conocer. Si ustedes tienen oportunidad, vayan al Pirineo, vayan al Valle de Benasque, visiten Anciles y por allí a lo mejor está Luz Gabás. Luz Gabás nos sorprendió a todos, a mí especialmente, porque además tuve el privilegio de presentar en Zaragoza esa novela, con su primera novela, Palmeras en la nieve, que es una de las novelas que impactaron tremendamente por lo que significó en su momento. Palmeras en la nieve, del año 2012, sí. Es una novela que abrió caminos importantísimos en la literatura española, sobre todo en la temática, en esa temática de esos espacios, de esas historias tan olvidadas, tan relegadas a un segundo plano, de las cuales hemos estado hablando en varias ocasiones en estos días, con la emigración de gentes del Pirineo, de gentes de un lugar alto, elevado, con mucha altitud, frío, con muchas nieves, con montañas nevadas, pues a un clima, a unos paisajes, a un ambiente totalmente distinto, como es la antigua Guinea Española, Guinea Ecuatorial. Palmeras en la nieve se convirtió en un éxito extraordinario editorial, anduvo por ahí como los libros más vendidos en aquel año, duró muchísimo, y además sobre esa novela se hizo una película que también tuvo un gran éxito. Yo espero que nos cuentes alguna cosita de la película, a ver qué te parece, porque ese maridaje entre literatura y cine siempre es interesante. Sorprendió Luz Gabás con esta primera novela rutilante, brillante, y ya saben ustedes que en muchas ocasiones hay autores, autoras, que tienen una primera gran novela y luego se suelen, no sé por qué, apagar. Hay muchos casos, bastantes casos en la literatura de todos los países. Pero después Luz volvió ya no a sorprendernos, porque ya sabíamos cómo escribía, ya sabíamos la maestría que tenía a la hora de contar historias, en novelas como Regresa a tu piel, con una sensibilidad realmente estupenda, como Fuego en el hielo, o El latido de la tierra, las cuatro novelas de las cuales no, nos va a hablar. Sé que está preparando su quinta novela, que estará en ello pronto, seguramente no nos contará nada, de hecho saben ustedes que hay escritores que no les gusta contar sus proyectos, pero bueno, que sepan ustedes que dentro de poco, unos meses, tendremos la suerte de disponer, de contar en librerías con esa nueva novela de Luz Gabás. Luz Gabás ha venido a hablar de sus libros, pero sobre todo, yo le dije, Luz, háblanos de las mujeres protagonistas de tus novelas. Y de eso va a hablar. A lo mejor yo la interrumpo de vez en cuando, me lo va a permitir, nos une una amistad ya hace mucho tiempo, y a lo mejor le hago alguna pregunta, la interrumpo, no crean que es una mala educación, sino que tenemos tanta confianza uno con la otra, así una es, con el otro, que bueno, a lo mejor nos interrumpimos, nos preguntamos y conversamos de este mundo fascinante de las mujeres, desde brujas hasta esos emigrantes en esa Guinea Ecuatorial del siglo, de mediados del siglo XX. Muchas gracias, Luz, y cuando quieras. Comenzamos. Pues muchas gracias, en primer lugar, Bering, por vuestra abrumadora
y emocionante y emotiva hospitalidad. He comentado a algunas personas que cuando llegué a casa necesitaré un día antes de poder contar en mi entorno todo lo que he vivido en estos 2-3 días aquí en Verín. Vosotros venís a escuchar a los escritores porque creéis que vais a aprender algo que no sabíais, y nosotras, los escritores, las escritoras, desde luego que aprendemos de vosotros, de vuestra tierra, vuestra cultura, vuestra historia, vuestra identidad, vuestra lengua. Necesitaré, como digo, bastante tiempo para que una vez que mi cuerpo llegue a casa, espere la llegada del espíritu, a quien le costará llegar después de muchos kilómetros. Cuando José Luis Corral, a quien agradezco su invitación a participar en estas jornadas, y a Pepe Calvo Poyato, maestros los dos, personas de las que he aprendido muchísimo desde que publiqué Palmeras en la nieve, cuando me pidió que hablase de las mujeres de mis novelas, pensé yo, bueno, estamos hablando de 4 siglos diferentes, mediados del 20, el 16, el 19 y el 21. ¿Cómo puedo transmitir esta información sin que parezca que yo he venido a hablar de mi libro? Porque básicamente va a parecer eso, que he venido a hablar de mi libro. Pero espero que al final tengáis una imagen global de cómo una escritora se enfrenta a un contexto histórico y cómo moldea, traza, dibuja, diseña esos personajes. Me han preguntado muchas veces en entrevistas que cómo es posible o por qué o qué curioso resulta que las mujeres de mis novelas parezcan tan fuertes. Y yo siempre respondo lo mismo, un escritor se inspira en los perfiles humanos de quienes le rodean, y o yo he tenido la suerte de vivir rodeada solo y exclusivamente de mujeres fuertes, o es que hay muchas mujeres fuertes en la vida, en la sociedad. Yo creo que la opción correcta es la B. Acompáñenme pues por este viaje rápido, condensado, destilado por 4 siglos de 4 momentos de diferentes siglos de la historia, comenzando por esta historia de Palmeras en la nieve, que básicamente trata de la historia, primero hablo de hombres, de aquellos hombres del Pirineo que dejaron sus montañas nevadas para cruzar España, tomar un barco primero en Cádiz, luego en Barcelona, plantarse en la isla de Fernando Po, la antigua Guinea Ecuatorial, hoy conocida como Isla de Bioko, trabajar en las plantaciones de cacao, vivir, conocer de primera mano culturas absolutamente diferentes, trabajar en la producción del cacao y regresar de nuevo a casa, como decían sus vecinos, con traje blanco y dinero en el bolsillo. Esta es la historia de Palmeras en la nieve, y no es la historia solo de los aragoneses o los oscenses del Pirineo, de allí fueron muchos, sino de toda España. En el libro sale una frase que repetía muchas veces papá: los astures y los gallegos, los mejores para trabajar. De hecho, en la novela del grupo de amigos, uno en concreto tenía que ser gallego por las veces que yo había oído nombrar a papá hablar de las tareas del trabajo en las plantaciones de Guinea. Pero fueron también muchas mujeres quienes vivieron la experiencia de vivir en una colonia que era zona franca, que estaba muchísimo más avanzada que la España franquista en la que se vivía. Mujeres, como veis, que también darían para una historia. En la novela aparecen reflejadas bajo el personaje de Julia. También había mujeres nigerianas que acudían acompañando a sus maridos, que también emigraban de Nigeria a Guinea Ecuatorial para trabajar, y vivían en las plantaciones, en casas, igual que ahora hay tantas familias inmigrantes que están, por ejemplo, en España. Y también había jóvenes guineanas que se enamoraron de blancos o, bueno, que se convirtieron en sus amigas, que es la palabra que empleaban siempre para evitar la palabra prostitución. Por lo tanto, en la novela, que me costó mucho escribir porque había muchos personajes,
En las españolas teníamos, en el tema de las mujeres teníamos españolas en Fernando Poo en los años 50. Unas vivían en las plantaciones, por ejemplo, mi vecina, de donde yo crecí y estudié en Monzón, que sería el equivalente a Berín, había un matrimonio que había trabajado en Guinea Ecuatorial y ella no es el perfil de Julia más sofisticado en la novela, sino que es el perfil de la mujer que está meses y meses en una plantación perdida y tiene ahí a sus hijos. Mis cuatro vecinos con los que me crié habían nacido los cuatro en una plantación en la nada en Guinea Ecuatorial. Esto sería también material para otra novela. Hay jóvenes como Julia, que yo creo que es la foto, os enseñaré alguna otra, es la foto que representa la joven española que puede gozar de la modernidad en Guinea, que no, de la que no podía disfrutar en España. Había esposas de españoles con buen nivel económico, sobre todo aquellos que trabajaban en la administración, que son aquellas que eran socias del club, que si habéis visto la película, pues ese club existía. Estaban las nativas en los años 50, las nigerianas que venían de fuera, acompañadas a sus maridos, las de allí nativas, educadas básicamente para trabajar como servidumbre, las que pudieron estudiar, como Visila, que es la protagonista bubi africana en la novela, que trabaja de enfermera y es algo verosímil y cierto porque pudieron optar a estudiar este tipo de carreras más femeninas. Y sale, desde luego, la figura, y tenía que salir, de Sade, que es esta amiga, como les llamaban las meninas, prostitutas, en realidad, daban favores sexuales a cambio de regalos. Jamás un colonial, uno de los blancos que vivieron allí, os diría que estas chicas eran prostitutas, sino que simplemente eran unas mujeres liberadas. En los años 50, en la novela, está en la parte española, más gris, más oscura, la figura de Mariana, que es la madre que tiene que soportar cómo su marido o sus hijos se van a trabajar a Guinea en largas campañas de año y medio. Algunos tardaban más en regresar, lo normal era trabajar año y medio y volver luego seis meses a España para curarse, para recuperarse físicamente y volver a empezar otra campaña de cacao. Y tenemos a Clarence, que es, digamos, la protagonista, en el sentido que es la que activa la acción de Palmeras en la nieve, que está representada en la película por Adriana Ugarte. Esta es, digamos, esta mujer es el alter ego de esta escritora. Es una mujer joven, bueno, ya es guapísima y valiente, que decide tirar del hilo. Esto es un recurso literario. En vez de abrir un baúl, bueno, pues esta lo encuentra en el armario de la sala, un documento que le provoca intriga, curiosidad, quiere saber qué ha pasado, tira del hilo. Y es el nexo de unión entre el narrativo, entre el presente y el pasado. Julia, interpretada por Macarena García, es esa mujer española que disfruta de la bendita modernidad. Yo recuerdo la persona, la mujer que me inspiró este personaje de Julia, vivía en Benasque y me dijo muchas veces antes de ella ya falleció, que le costó muchísimo adaptarse de nuevo a la vida española cuando tuvieron que salir en 1969 y regresar forzadamente a la península, que a ella le costó muchísimo adaptarse a la vida en España porque había vivido en el paraíso, en un paraíso liberal también para las mujeres. Por ejemplo, podían llevar pantalones cuando en España todavía no llevaban pantalones. Y Visila, que es la que representa el alma de Guinea, es la mujer africana que guarda sus tradiciones, pero tampoco tiene miedo a unirse con otra cultura. Me encantó el papel de Berta Vázquez en la novela, era su primera, perdón, en la película, era su primera película. Yo creo que esa inocencia, esa frescura, esas ganas de hacerlo perfecto se nota en la película. Yo creo que para mí fue uno de los puntos fuertes de la película. Evidentemente, en la película, ya que has comentado algo, todo está romantizado. Hablaremos hacia el final de mi intervención un poquito, hablaré del romanticismo como inspiración en mi literatura. Bien, esto en cuanto a Palmeras en la nieve, que yo creo que es la que conocéis más porque además habéis visto la película. Oye, una cosa. Sí. Cuando viste la película, el resultado final, cuando estabas escribiendo la novela, ¿te imaginabas así las escenas, la iluminación, los colores? ¿Te los imaginas así o dijiste, vaya, así no lo imaginé yo?
Yo creo que la puesta en escena superó mis expectativas con creces. Es decir, realmente Antón Laguna, el director de arte, dio forma y color a lo que yo había pensado. Por ejemplo, la plantación se construyó de nuevo, no se rodó en Guinea, por la plantación de Sampa, que además tampoco está exactamente igual a como estaba en los años 50, pero la recreación sí que yo creo que coincidía, las salas, las habitaciones, con lo que yo había pensado. La historia está más abreviada, hay menos política, hay menos, menos trama política, no tiene tanta carga política como me decía el director. Dice, oye, es que la gente no va al cine a ver ladrillos políticos. Y yo decía, es que tienes razón, digo, no estás diciendo que mi libro es un ladrillo. Pero no, quien ha querido, se complementaron muy bien la película y la novela. O sea, la película es una película hecha por una productora para hacer dinero, que es lo que hacen las productoras, pero yo creo que la factura es muy buena, o por lo menos inusual en lo que es el cine español, ese tipo de grandes producciones históricas. Ojalá se hiciesen muchísimas más, porque la verdad es que cumplen una función. Hay gente joven que igual no se enfrenta a una novela de 700 y pico páginas, pero de repente ve la película y dice, ¡ah!, se sorprende. Y entonces quiere ir a la fuente original y leer. Vale. Por lo tanto, fue una. Yo quedé muy contenta, sobre todo por la experiencia, porque esto te pasa una vez en la vida y hay que aprovecharlo. De todas maneras, el escritor, yo creo que las escritoras que están aquí coinciden conmigo, hemos comentado algo antes en la comida con María, pues que bueno, que los escritores, y con Rosario, lo que queremos es escribir, ¿verdad? Y Pepe, lo que queremos es que nos encierren en una habitación con un ordenador y que nos llamen para comer. Ese es el estado ideal, escribir. Y el mundo del cine es otra velocidad y es otro. Es otra profesión, creo yo. En 2014, dos años después, cumplí una de mis ilusiones, que era tratar una historia muy especial sucedida en mi entorno. Fijaos que he puesto ahí, se me ha caído la E, con lo perfeccionista que yo soy. Bueno, y he puesto la palabra muerte. Mis novelas surgen todas de un pálpito inicial, que puede ser, por ejemplo, una palabra, una idea, un concepto. Palmeras en la nieve surgió del concepto de mi padre se acaba de morir. Yo no le pregunté todo lo que le quería preguntar. Yo soy como soy por lo que hicieron quienes me precedieron inmediatamente en la vida. Y quise indagar en ese pasado reciente, con toda la historia de Guinea, pero sí que hay una reflexión sobre la vida, sobre quiénes son nuestros antepasados, como digo, los más cercanos a nosotros. Regreso a tu piel, la idea inicial fue la muerte. Quiero una novela que hable, que trate sobre la muerte. Como digo, esto es un palpito inicial, luego hay que darle forma. Palabras asociadas a la muerte, el miedo, la superstición, la religión, la brujería, incluso la política. Todas estas palabras aparecen en Regreso a tu piel. No sabía muy bien cómo encajaría todo aquello partiendo de un concepto equivocado en todos nosotros. Y sé que estoy en una tierra de brujas y me voy a meter en un terreno pantanoso. Pero en esta imagen podéis ver todos los clichés que asociamos siempre a la brujería. La abuela, la verruga, la nariz, el potro de tortura, la inquisición, el fuego, la hoguera. A cualquiera que preguntemos por el tema de brujería dirá, esto es lo que hay en mi cabeza. Yo quería tirar de este hilo. Este hilo es unos documentos que aparecieron en mi valle, en el campanario de una iglesia, con el nombre de 22 mujeres ejecutadas por brujas en 1592. Estamos hablando de un valle muy pequeño, estamos hablando de poblaciones muy pequeñitas, aldeas en el Pirineo. Y yo pensaba, es imposible que todas fuesen comadronas, o parteras, o herbolarias, herbolisteras. Es imposible que esto fuera así. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué conocemos también lo de las brujas de Zugarramurdi? ¿Por qué conocemos también lo de las brujas de Salem en Massachusetts? ¿Y no conocemos nuestros procesos de brujería? Entonces empecé a estudiar. Para quienes estén interesados en el tema, este libro hay que leerlo sí o sí. Incluso para los que estén interesados en cómo hemos llegado a este punto en nuestra sociedad. Es un libro de los años del finales del siglo XX, de los años 80. Lo han reeditado porque es un libro
muy vigente como sociedad occidental. Yo os recomiendo que lo leáis, es grueso, yo creo que es el libro que más he subrayado y releído en mi vida. El miedo en Occidente, de Jean Delumeau. Él trata mucho todo el tema de la brujería en su contexto y del origen del miedo y cómo las sociedades que están atemorizadas suelen ser crueles. Esto nos ayuda a entender, pues, en ciertos siglos la brujería, en otros siglos pues todo lo que ha ido pasando, por ejemplo, con los judíos. Pues tiré de ese hilo con este libro y sí que aprendí cuestiones generales, como que lo peor de las persecuciones europeas se produjo, fijaos, estamos hablando de finales del siglo XVI y el siglo XVII, esto ya es muy tardío. O sea, la Inquisición, por ejemplo, en Zaragoza, creo que ejecutó por última vez en 1535, estamos hablando de principios del siglo XVI, y aquí nos estamos planteando que se calculan 60.000 víctimas mortales, en su mayoría mujeres, posterior a esas fechas, cuando ya la Inquisición, voy a decirlo de una manera coloquial, estaba de vuelta. Entonces, los tópicos sobre la brujería. Los juzgó y mató a las mujeres la Inquisición. No es así. Morían en la hoguera. No es así. Y por lo general eran viudas, curanderas, herbolarias, parteras o comadronas. No es así en Aragón y en Cataluña. En la mayoría fueron ejecutadas en los ayuntamientos de los pueblos, por las autoridades municipales, por la justicia local. Como os he comentado, en el caso de Aragón, la última ejecutada por la Inquisición fue en 1535. Esto fue posible por una herramienta muy útil. A los alcaldes les encanta saber que existía esta herramienta, que eran los estatutos de desafuero. Es una herramienta fantástica, lo digo con ironía, en el sentido de que permitía a un ayuntamiento que discrepaba de la política regional decir, oiga usted, que son muy lentos con la justicia y aquí tengo yo un problema muy fuerte, entonces voy a redactar mi estatuto de desafuero, que quiere decir que durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, me desvinculo de la justicia. Aquí está el tentacal diciendo, eso me gusta, eso es fantástico. Me desvinculo de la justicia regional y aplico mis propias leyes. Con estos estatutos de desafuero se cometió una verdadera escabechina, como digo, en Aragón y en Cataluña. Y no fue casual, quiero decir, Felipe II tenía muchos intereses en los territorios del norte, Aragón y Cataluña, que lindaban con Francia por las tierras fronterizas. Otra peculiaridad de la brujería en el Pirineo fue que el tipo de tormento no era la soga en las manos atadas en la espalda para izarlas. Os enseñaré una imagen. Y desde mediados del siglo XVI se utiliza la horca. Y esto no es porque sí, sino cualquiera que haga leña sabe lo que cuesta hacer la leña y lo cara que es, como para ir quemando brujas con leña. Entonces era muchísimo más barato contratar los servicios de un verdugo que venía, que le pagaban, se estaba una semana, venga, va, ejecutaba a quien tuviera que ejecutar y marchaba. Y no siempre eran mujeres solas. Este es otro error que he encontrado en muchísimos libros. En todas mis novelas al final sale una amplia bibliografía explicada, sino muchas con hijos o en familias aparentemente normales. Quiero decir, todas estas acusaciones de brujería y de delación tuvieron lugar en el entorno doméstico, que es el más cruel, es el inmediato. Es decir, en pueblos pequeños del Pirineo, en casitas pequeñas donde tenía que convivir la nuera con la suegra que había sido la dueña y tenía que aguantar a esta que viene de fuera a quitarme un espacio vital, en ese ámbito doméstico se produjeron muchísimas acusaciones. Era muy útil porque solo tenías que acusar a alguien de ahojamiento, es decir, me ha mirado mal, y no tenías que demostrar nada más. Ibas al juez local y decías, José Luis Corral me ha mirado mal, y se acabó. Fijaos que estamos ahora en un momento histórico en el que es posible que se regule el odio. ¿Cómo se demuestra el odio? Yo solo lo lanzo como reflexión. En resumen, estas mujeres ejecutadas en el Pirineo y en Europa fueron chivos expiatorios sobre los que hacer recaer la culpa de cuanto malo sucedía en una comunidad, ya fuesen muertes de niños, malas cosechas, fenómenos naturales desacostumbrados. Y esto fue así. Pero claro,
para que esto funcione, es decir, para que en una sociedad yo pueda acusar a José Luis de que me ha mirado mal y automáticamente lo detengan y lo lleven a la cárcel y probablemente lo ajusticien, tiene que haber una creencia compartida en que ese mal existe de esa manera. Cuatro pinceladas os quiero dar para llegar al tema que me interesa de las mujeres. Contexto social general de finales del siglo XVI, lejos de los mares de piratas de María. Hablo de las montañas del Pirineo. Muchas dificultades sociales y políticas. A ver si encontramos similitudes con la actualidad. Una época en la que se tenía por estable y sólido se empieza a tambalear. Pestes, guerras, batallas, miseria, subalimentación crónica y estudios que relacionan el exceso de muertes de mujeres acusadas por brujas con la ingesta de cornezuelo del centeno, que era un moho que salía en el centeno y entonces era un alucinógeno en realidad. La oscuridad, que es un detalle al que no se le presta mucha atención. Imaginad salir por aquí, por el bosque sin luz una noche y veréis que todo lo que veis es malo. O sea, no hay ninguna figura en la noche que nos aparezca que sea una hada bonita, siempre son grotescas. Violencia, agresividad, nadie está a salvo, hay miedo en la sociedad. Hay un contexto político concreto, en el caso de Salem es el suyo, en el caso del Pirineo de estas 22 mujeres fue el deseo de Felipe II de quedarse con el terreno del conde. Fíjate qué forma de resumir la historia, porque podría estarme horas hablando de esto, pero a lo que voy. El punto tercero, creencias y sentimientos a finales del siglo XVI, después del Concilio de Trento. Tenemos una sociedad crédula, supersticiosa, con miedo a la catástrofe, a la escasez, a la muerte. Dios y el diablo, el concepto de Dios y el diablo, sobre el que volveré ahora, y los modelos de predicación que era la propaganda del siglo XVI. Esta propaganda era siempre negativa, es decir, comentado, Concilio de Trento, nuevas instrucciones para que los sacerdotes vayan a evangelizar. En las novelas, el sacerdote que aparece, evidentemente tiene que aparecer un sacerdote, dice, yo que me quería ir a evangelizar allá por América, y el obispo de la zona le dice, no, bastante tienes que hacer, bastante trabajo tienes en las tierras del Pirineo. Pues estos evangelizadores llevaban manuales de buen morir, pliegos de cordel, porque la gente era analfabeta. A ver, sé que José Luis sabe muchísimo más de esto, yo estoy resumiendo mucho, pliegos de cordel, es decir, como la gente no sabía leer, pues les mostraban unas imágenes que eran todas similares a las que estáis viendo en pantalla, con demonios, con diablos. Es decir, si no aprendes a vivir de una manera como Dios manda, pues prepárate a morir mal. Por eso había estos manuales de bien morir, que a mí me encantan, porque te enseñan a morir bien. Entonces, esta vida del siglo XVI rodeada de muerte y de miedo, pues era un caldo de cultivo fantástico para que la gente creyera en que, bueno, había siempre un peligro que amenazaba a la sociedad. En este discurso, desde luego, no puede faltar el discurso misógino en todos los ámbitos, teológico, médico, legislativo, todo, la literatura, incluso los grabados, los dibujos, la iconografía, quería decir, incluso allí siempre que hay que refleja algo negativo, es la mujer la que es objeto de esta representación negativa, en parte por el famoso Maleus Maleficarum, que de Kramer y Sprenger, que es el martillo de las brujas, que era un manual. ¿Cómo saber si una mujer es una bruja? Pues este es el manual que empleaban los sacerdotes, pero es que fue un bestseller. Es del año 1487. Fijaos que estamos hablando ya del momento de la imprenta que teníais aquí también en Berín. Justo en esas fechas, claro, la propaganda es mucho más fácil de distribuir. En esta diapositiva os pongo frases. Estas no salen en el Maleus Maleficarum, sino son anteriores, pero las recoge esta imagen de la mujer del Maleus, aparece en De Planctu Ecclesiae, escrita por Álvaro Pelayo, fijaos, escrita a principios del siglo XIV, aunque fue a la imprenta en 1474, pero estamos hablando del siglo XIV y qué idea de la mujer, ¿no? Eva fue el comienzo y la madre del pecado, atrae a los hombres a fin de llevarlos al abismo de la sensualidad, hacen maleficios, es ministro de idolatría.
porque vuelve al hombre inocuo y le hace apostatar. Es comparable al vino, es insensata, chillona, inconstante, charlatana, ignorante, peleona, colérica, envidiosa y quiere todo a la vez. El marido debe desconfiar de su esposa. O sea, imaginaos en qué, bueno, lleva la perturbación a la vida de la iglesia, debería cubrirse la cabeza en señal de sumisión. Que de aquí está el origen de la misoginia que ha perdurado durante siglos en nuestra sociedad y que tuvo su explosión más terrible en la ejecución de las mujeres acusadas por brujas, cuando en realidad eran el chivo expiatorio de una situación dramática en una sociedad. Bueno, termino los procesos de brujería que salen en la novela y que están descritos según auténticos procesos de brujería, nos revelan que la locura perseguidora, como digo, fue tardía, empieza en el siglo XVI-XVII, sobre todo fue terrible en los Pirineos, en Francia, en España, sobre todo fue terrible en el medio rural, fue muy activa en las zonas marginales, donde el Estado absolutista quería meter mano, toda una comunidad creyó amenazada su forma de vida por la brujería. Hubo incitación por parte de las autoridades religiosas y civiles, que es lo menos estudiado, insisto, en muchos casos la Inquisición no tenía nada que ver allí, y se entiende en un contexto de un fondo endémico, una ideología muy proclive a creer en maleficios, etcétera. De todo esto salió este homenaje a las mujeres. Para mí, Regreso a tu piel es una novela que recupera la brujería desde un punto de vista poco frívolo. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho ver llaveritos con brujas, porque no veo una bruja, veo a una mujer injustamente tratada y ejecutada. Creo que se ha tratado poco el tema de la brujería y siempre desde un punto de vista más bien simpáticamente esotérico, ¿no? Pero no desde un punto de vista sociopolítico, y ahí está, creo yo, la parte interesante, el hueso de la brujería. La protagonista se llama Brianda, juego con el presente y el pasado, como para Palmeras en la nieve, fijaos la cita del presente, es una chica que tiene problemas, dice: poco tiempo atrás era una joven alegre, dispuesta a encarar la vida con coraje y sin saber cómo, sin aviso, sin transición, ahora tenía que tomar ansiolíticos. Esto le lleva a regresar a su tierra natal y descubre a la Brianda del pasado. No os quiero hacer mucho spoiler, pero sí que en esta cita que os leo, el dolor era tan desgarrador que su mente abandonó su cuerpo agotado. Tenía alas con las que volar hacia las estrellas de otro mundo compartido solo con Corso. Nada de lo que le hicieran importaba. Podrían destrozar su cuerpo, rasgar su piel, derramar su sangre, pero su alma permanecería eternamente intacta, inmune, inviolable para él. Es una novela que surgió hablando de la muerte y se convirtió, yo creo que de las cuatro, en la novela de amor más intensa, más romántica. En 2017 apareció Como fuego en el hielo. Como fuego en el hielo le encontraréis en la anterior, la cercanía del tema de las brujas, y aquí resulta que también tenemos temas en común, como es el tema de los balnearios, que he descubierto y que yo desconocía. Después de hablar de la vida anterior a mí, después de hablar de la muerte, dije: voy a hablar de la vida. ¿Y qué es la vida sino un eterno debate romántico entre la razón y la pasión? Y así surgió Fuego, hielo, como fuego en el hielo. Fijaos, son las palabras en rojo. Y dije: he estado en el siglo XVI, que fue muy dramático, me voy a otro sitio dramático, que es el siglo XIX. ¿Por qué? El experto José Luis, de cólera, de pronunciamientos militares, de gobiernos que duraban un mes y medio, dos meses. Yo tengo un tío abuelo que fue presidente del gobierno un mes y medio. Cólera, las guerras carlistas, sequías, más guerras carlistas, otra intentona, con actos revolucionarios. O sea, el siglo XIX me parece fantástico, pero por lo que sea yo en el instituto, pues nunca llegué a estudiarlo, porque nunca llegamos. Es que nunca llegamos al siglo XIX. Total, que me planté con casi 50 años diciendo: yo no sé nada del siglo XIX. Y me puse a estudiar como hacemos los escritores, que es vamos de lo general a lo específico, o de lo específico a la general, me da igual. Pero voy a hablar de esto, de mi valle. Tengo que saber todo sobre la brujería, sobre el siglo XIX. ¿Qué es lo mejor editado y publicado de literatura, de historia universal, europea?
nacional, comarca, local, hasta que llegas a... Yo creo que esto es una estrategia de trabajo y a mí me funciona. Pues como os digo, en el siglo XIX dije voy a escribir una novela sobre el siglo XIX y me centré en lo más divertido, que es poco después de la Primera Guerra Carlista, cuando empieza la década ominosa. En teoría es una época tranquila en España, por lo menos se puede viajar de una forma tranquila en España, y me paro en 1868 justo con la Revolución de la Gloriosa, de cuando ya se echa a la reina Isabel. Me gustan estos momentos de caldo de cultivo, igual que en Guinea, los momentos previos a la independencia, siempre el momento previo a que algo estalle es fantástico para indagar. Pues coincide esta época aparentemente tranquila con los primeros viajeros extranjeros de espíritu romántico, con los comienzos del pirineísmo, del termalismo romántico, que vosotros conocéis, y España se convierte en un destino deseado de aventuras. Los poetas españoles se van a ensoñaciones orientalistas, hay una diferencia en el romanticismo español y otros, y los extranjeros lo que quieren es venir a España en busca de emociones fuertes. Cruzan a España desde destinos muy famosos en Francia, como Cotterets, estoy hablando de los Pirineos centrales, Bañeres de Luchón, Bañeres de Bigorre, Capvern, y empiezan a darse cuenta de que en España también hay un fenómeno balneario, bueno, incipiente. Por los reglamentos de 1817, es el primero, el del 77 es posterior, porque empieza a haber una mejora en los medios de transporte y sobre todo por la publicidad a partir de los años 30, reseñas de viajeros, guías, textos de escritores, incluso anuncios en periódicos. En el Pirineo español son conocidos dos, sobre todo Panticosa, no sé si lo conocéis, si habéis estado, y Benasque, que es más pequeño, pero tiene unas aguas muy buenas, y la leyenda dice que se construyó gracias a una aportación que hizo la duquesa de Alba, otra conexión, el castillo de Monterrey, la casa de Alba, estamos conectados. La duquesa de Alba, al Benasques, que entonces era ministro de la guerra, le dio un dinerito, decían que eran amantes y tal, estaba soltero, bueno, estas historias, y construyó los baños de Benasque. ¿Qué viajeros venían? Todos venían a conocer Sevilla y tenían que pasar inevitablemente por el Pirineo. No tengo información, pero seguro que la hay, de estos viajeros famosos, si llegaron a Galicia. Esto seguro que vosotros tenéis libros sobre estos viajes, porque en los que yo he manejado, incluso de los famosos, Víctor Hugo, Ford, etcétera, todos los franceses, todos tenían la obsesión de llegar a Andalucía. Entonces cruzaban por los Pirineos, Madrid, Andalucía. Bueno, pues antes de los viajeros románticos venían los que hacían los encargos, cartógrafos, reyes, militares. Los románticos se mantienen estos que redactan textos documentales, pero nace el poeta romántico en busca de aventura. Y dentro de esos poetas que todos conocemos, como os contaba, está Víctor Hugo, Alexandre Dumas, Henry Ford, Charles Didier, con estas frases de... nos han dejado unas frases, se cogen unas pildoritas, cómo nos veían, ¿no? Por lo visto, en 1837, elegir un momento semejante para recorrer España no era lo más acertado, pero es en estos días de crisis y de pasiones cuando se llega a conocer a un pueblo y además el viaje es mucho más rico en emociones. O la famosa de Lavigne, España es todavía uno de esos países que no se puede visitar antes de haber hecho el testamento. Esta es la imagen que tienen de nosotros. Fijaos en rojo la cita de Gustave Dolot. Esta vez es imposible equivocarse. Luz, soledad, ruinas, silencio. Todo dice que estamos en España. La siguiente cita, la leéis vosotros, tiene que ver con la comida, con la suciedad. Estos son los tópicos. Pero más allá de los tópicos, estos viajeros sí que hicieron unas anotaciones muy simpáticas sobre las impresiones del carácter que me interesan más que los de la comida. Richard Ford, el americano, dijo sobre los españoles: hablan del odio a la tiranía, de la brava defensa de su libertad, de su resistencia al yugo. Nos gusta hablar de política. Es agrio el saludo y escaso el alimento. Yo creo que es así, o por lo menos en Aragón
nos saludamos, despedimos. ¿Cómo nos despedimos? Au. ¿No? Au. Au quiere decir todo. Hola, adiós, ¿qué tal? Venga, au, ya hemos terminado la conversación. Au, nos vamos. Ese fatalismo tolerante, dice el otro autor, y ese respeto a la opinión y a la postura ajena se han manifestado a veces hasta en plena guerra civil. Guerra civil se refiere a carlistas e isabelinos, porque claro, yo cuando la gente habla de la guerra civil digo, ¿de cuál? Por ejemplo, soldados carlistas y cristinos que entre los tiroteos se mezclaban luego en una verbena. Esto es muy español también. Y Madame Brickman, que inspira a uno de los personajes de la novela, el carácter español, honesto, generoso, leal, cuando un hombre ha dado su palabra se puede contar con ella y no faltará la misma jamás. Y es extremado en sus sentimientos, vuestro entregado amigo o vuestro implacable enemigo. Y es verdad, fijaos, están escritas en el siglo XIX. La herencia de todos estos escritores ha sido muy importante, sobre todo porque nos ha permitido conocer una época, pero es que gracias a sus escritos, a sus grabados, pues hemos sabido cómo eran, bueno, nuestras montañas. Las montañas son eternas, pero la indumentaria, por ejemplo, más cosas que os voy a contar que nos han descubierto incluso 100 años después. En este libro de Viajeras por los Pirineos, un libro esencial, se recogen todas aquellas mujeres que llegaron a los Pirineos, aunque parezca increíble, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Llegaron de la realeza, de la aristocracia. Las más conocidas eran la reina de Holanda y luego la emperatriz Eugenia de Montijo, que estuvo tomando las aguas por la zona de Coterés, de Biarritz, y ya lo puso de moda. Pero llegaron también muchas escritoras. O sea, este mito de dónde están las escritoras del siglo XIX. Una cosa es que no se les diera, no se les reconociera el trabajo, pero existían. Hay muchísimos textos de mujeres escritos en el siglo XIX. No voy a repasar a todos. He puesto simplemente unas imágenes. Hablaste ayer, querida Rosario, de George Sand, de Amandine Lucille Dupont, pues, y contaste que había escrito una novela de Mallorca, y yo pensaba, sí, pero no solo de Mallorca, también de los balnearios del Pirineo, porque era una visitante asidua, y decía, me siento tan entusiasmada con los Pirineos que el resto de mi vida solo voy a soñar y a hablar de montañas, grutas, torrentes, precipicios. O Anne Lister, famosísima, porque fue la primera en coronar el Vignemal, aunque le quería quitar el mérito un príncipe ruso, pero ya consiguió que se reconociera que fue ella la primera persona en ascender al Vignemal, y además hablaba abiertamente de su homosexualidad y viajaba por los balnearios con su mujer. Y Josephine de Brickman, que es la que inspira, por ir abreviando, no leo todo, bueno, sí, es que alguna... No, voy a abreviar. Esta Josephine Brickman es la Aurore de la novela, de Como fuego en el hielo, y me interesa que os quedéis con esa imagen de la ropa, de cómo va vestida, porque contrasta mucho con la mujer pirenaica con la que se encontraban estas viajeras sofisticadas, aristócratas, cultas rusas, francesas e inglesas. Esta imagen podría ser la Cristela de la novela, aunque está muy romantizada porque es un grabado del 19, es una pastora de los Pirineos muy, muy guapa. Como podéis imaginar, el contraste entre ambas era brutal, hasta el extremo de que viajeras sofisticadas se quejaban de cómo las miraban las lugareñas. Fijaos cuando dice, finalmente, había que ver cómo nos escudriñaban todos esos ojos examinando nuestros sombreros, nuestros abigarrados vestidos, un poco maltratados por la lluvia. Alguien procedente de la Conchinchina no hubiera suscitado tanta curiosidad y sorpresa. Finalmente nos vimos envueltas en carcajadas, más o menos reprimidas, que me desconcertaron hasta el punto de hacerme abandonar el lugar. Pero de todas las pinceladas que aportaron sobre sus viajes, esta a mí me gusta especialmente. Es de un filósofo francés que habla de las mujeres pirenaicas y dice, pues imaginaos, mujeres fuertes que transportaban piedras por un sendero que daría miedo hasta las cabras, pero dice, realizaban labores tan duras, y labores tan duras como estas les han dejado en la mirada
una vaga expresión de melancolía y de reflexión. Entonces yo creo que esta combinación de estas dos palabras, la expresión de melancolía y de reflexión, es la que yo he encontrado siempre en las fotografías de mis antepasadas. Aunque sea una foto en teoría alegre porque estás posando con los niños, pero siempre, siempre esa mirada de melancolía y reflexión que se percibe tanto en las mujeres mayores como ya al principio de la vida, o por lo menos yo percibo en esta niña. Esta imagen, este contraste entre las sofisticadas mujeres de fuera y las lugareñas, que describe también Cristela en Como fuego en el hielo, y dice: en ocasiones se imaginaba los años finales de su vida, convertida en una más de esas mujeres envueltas en ropas oscuras que cruzaban a toda prisa las estrellas calles cubiertas de barro, estiércol y mugre, los hombros encogidos, la agarrotada y nudosa mano derecha sujetando los extremos de un manto rasposo bajo la barbilla, la mirada resentida, los labios prietos, y sentía vértigo. Esas mujeres habían sido jóvenes como ella, habían soñado, habían imaginado su vida futura, como ella lo hacía ahora. Se habían enojado con la veleidosa cualidad del tiempo. A veces pasaba tan lento que desgastaba el alma, a veces tan deprisa que la desgarraba. Pues este concepto reflexivo de los personajes de Cristela, del personaje de Cristela sobre todo, aparece también, y ya voy terminando, aunque voy bien porque he empezado más tarde de lo normal. Sí, pero he empezado más tarde, ya han hablado, me han quitado mis minutos. Aparece en El latido de la tierra. El latido de la tierra surge de algo que también vais a identificar vosotros, que es el mundo rural. El mundo rural, estos pueblos abandonados, estos pueblos de piedra. Esto yo es que me encanta recorrer los pueblos de piedra, es que me gusta mucho la piedra. El vivir en una cultura pirenaica que tiene de especial muchas cosas, pero que seguro que si las leéis diréis, oye, aquí también, porque es que nos unen más cosas de las que nos diferencian. La vida en la alta montaña en un clima frío, eso es lo que más diferencia la vida en el Pirineo, pero la combinación de una economía agropastoril minoritaria y el turismo. Esto está pasando en muchos sitios de España. El concepto de casa, que intenta sobrevivir. ¿Cuántas casas hay en venta por ahí? ¿Cuántos carteles vemos de se vende? Y cuanto más antigua, bonita y llena de construida con sillería, sillares, es la casa, más en venta. La idea de libertad asociada a la montaña, al bosque, a los territorios fronterizos, esto es como muy romántico. La conciencia de la necesidad de preservar, revitalizar, revalorizar los elementos tradicionales de folclore, la lengua, el estilo arquitectónico, esto también es común. La lucha entre modernidad y tradición. Las cuestiones de identidad, las cuestiones de la otredad, yo soy yo y el otro, quién soy yo, quién es el otro, el que viene de fuera, el que se instala, y de nuevo el concepto de libertad, que es muy romántico. Pues todo esto, sumado a la tragedia de los pueblos abandonados, de las casas abandonadas, de las casas que ven truncada su historia a lo largo, ancho de la geografía española, pues todo esto, estos carteles de se vende en estas casas tan preciosas, hoy he visto una viniendo aquí, había una casa similar a esta con esa forja, pues todo esto hizo que en mi cabeza se formara esta novela ambientada en esta casa, también abandonada, y creé una historia de amor, amistad, transformación, recuperación del pasado. Según estos términos explicados por Svetlana Boym, una crítica literaria, filósofa que murió hace poco, bien joven, qué lástima, que es quien habló de esta nostalgia, esta diferencia entre la nostalgia reflexiva y la nostalgia restaurativa, es decir, cómo miramos al pasado. Se puede mirar al pasado de una manera reflexiva para aprender y no cometer errores en el presente, o se puede mirar al pasado de una manera restaurativa, que es la que ella critica, y yo también estoy de acuerdo con ella, es decir, quiero recuperar el pasado y traerlo al presente como si fuera el pasado. Es decir, no quiero arreglar nada, quiero restaurar el pasado. Y esto lo estamos viendo en la actualidad, a mi juicio, en muchas cuestiones, no solo en nuestras reflexiones sobre nuestro propio pasado, sino también a nivel político. Svetlana Boym dice que esa nostalgia restaurativa es peligrosa, que siempre es mejor la reflexiva.
yo elegí esta nostalgia reflexiva para hablar de el arraigo a las piedras, a la tierra, al pueblo, para hablar de los límites impuestos que coartan la libertad personal, la opresión del sistema, para hablar del regreso a la naturaleza. Al fin y al cabo es una novela un poco rebelde, con estos dos personajes principales muy rotundos, como son Alira y Elegía. Alira, una mujer de 50 años que hereda un casoplón en un pueblo. Y Elegía, que es la madre que representa a la tierra, la tradición, el siempre ha sido así, el peso de la losa que llevamos sobre nuestras espaldas, ¿no? Aquellos que pertenecemos a un entorno pequeño en el que heredas, pues insisto, no solo una casa, sino todo lo que significa la casa. En la novela aparecen los siguientes referentes y acabaré con esto. Salen los puentes de Madison en el sentido de relaciones entre personas muy diferentes. Sale Jane Eyre, la gran mansión, lo mismo, personas muy diferentes. El amante de Lady Charlie, personas muy diferentes, de diferente estatus social. Aparece Sarah Waters por la manera en que ella siempre presenta sus mansiones inglesas. Aparece El gran Torino de Clint Eastwood, que para mí es una película maravillosa porque plantea ese miedo a los otros que vienen de fuera, porque claro, estamos en un entorno rural que se apaga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no hacemos algo, mal. Y si vienen otros de fuera a hacerlo, mal también, porque nos volvemos desconfiados. Esto, la novela, no os hago ningún spoiler, habla precisamente de este debate, de cómo, primero, cómo recuperamos el pasado, segundo, cómo duele ver que ese pasado es irrecuperable, que nunca más volverá a ser igual, y tercero, hasta qué punto estamos abiertos a nuevas situaciones o a lo que nos trae la modernidad, las nuevas generaciones, o nos oponemos a todo este cambio. Aparece una alusión a los amigos de Peter, es decir, varios amigos que se juntan. Por supuesto, aparece inevitablemente alusiones a, yo creo que en el trasfondo psicológico de la novela está La lluvia amarilla de Llamazares, que es el gran autor, yo creo, de la España vaciada, y desde luego aparece guiño a autores americanos que me han gustado mucho, sobre todo el siglo XIX, desde luego es un homenaje, y en la nota de la autora así también se pone, al concepto de Walden, ¿no?, de la vida en los bosques, que esto ya va a ser absolutamente imposible ya, y con la llegada de los drones es que ya sea imposible poderte aislar del todo. Todo esto sale en El latido de la tierra. Y concluyo con una reflexión final. Abrió Rosario Raro ayer hablando y dándonos datos y cifras sobre la literatura escrita por mujeres. Creo que fue muy interesante lo que planteaste, sobre todo estas cuestiones que nos preguntan a las escritoras, ¿no? ¿Cómo podría decir esto sin quedar fatal, ¿no? Como si produjera admiración que fuéramos capaces de escribir ciertas historias, ¿no? A mí esto me ha pasado muchas veces en entrevistas. Si yo digo que escribo novelas románticas, se levantan cejas porque parece que escribo historias de amor. Y digo, claro que escribo historias de amor, pero es que José Luis también escribe historias de amor. Y Pepe también escribe historias de amor. Cuando un hombre escribe una historia de amor y lo revela y dice, he escrito una historia de amor, ¡oh!, parece que va a haber épica. Si es una mujer la que escribe una historia de amor, parece que se rebaja, porque nos vamos a quedar en lo de chico busca chica. Yo, después de todos mis estudios en literatura, estudié filología, hice los cursos de doctorado, me gusta mucho leer el ensayo, filosofía. Bueno, pues después de todo eso, sigo teniendo un gusto especial por el romanticismo clásico del XIX, el romanticismo alemán. Es que no me preguntan, me encantaría que en alguna entrevista me preguntaran, vamos a hablar de Hölderlin, por ejemplo, soy fan de Hölderlin, o si quieres te doy referencias, y nunca. Y siempre se quedan con el concepto del el amor, el amor.
Yo digo, mis novelas son románticas porque hay amor, pero hay algo más, hay cuestiones de identidad, hay un deseo de libertad, hay un deseo de regreso a la naturaleza, hay conflicto, hay caos, hay todas aquellas cuestiones que ya preocupaban a los románticos del 19 y que siguen preocupando en la actualidad, la desdivinización del mundo, la necesidad de la ironía, el contraste entre tecnología y naturaleza, que esto está tan de moda, si es que somos hijos del romanticismo, somos herederos de este pensamiento romántico del XIX, que fue también el origen del infortunio del siglo XX. A mí me fascina, es como que no lo acabo de comprender el romanticismo. Entonces yo soy una escritora de novela histórica y soy una escritora romántica, y la siguiente que estoy preparando va a ser una novela histórica, pero también va a ser una historia romántica. Yo creo que pueden combinar perfectamente ambas, y esto era básicamente lo que quería decir, y lo he encajado en el tiempo que tenía. Bueno, bueno. Es verdad, porque empezamos tarde. Empezamos tarde. Muchas gracias, Luz, porque además sintetizar con lo que habla Luz y le gusta, ¿no? Me ha dicho, interrúmpeme cuando quieras, no me ha dado ni pie, ¿no? Pues muchísimas gracias por este paseo magnífico, por la historia, por tus novelas, por tus emociones, por las sensaciones. Y no creo que ningún periodista te pregunte por Hölderlin, va a ser difícil que un poeta alemán de fines del 18, principios del 19 sea referente ahora, ¿no? Pero en fin, puede ser, puede ser. Bueno, llegamos al final, casi al final de estas cuartas jornadas de novela histórica Mujeres na Historia, en Berín, y yo quiero simplemente agradecer, en primer lugar, al Concello de Berín, al Ayuntamiento de Berín, por la apuesta por la cultura, por permitirnos venir a hablar de nuestros libros a la gente de Berín. Muchas gracias al Teniente Alcalde Diego por estar con nosotros. Muchas gracias a Emilia, a la concejal o concejala de Cultura, que nos ha acompañado todos los días. Muchas gracias al Alcalde Gerardo, porque siempre estás con nosotros y ya sabes que te apreciamos muchísimo. Gracias especiales, muy especiales, a la Biblioteca de Berín, una de las mejores bibliotecas de España. Muchas gracias a Vicente y a Aurora, no me equivoco, Aurora, que te quiero mucho, ya lo sabes, por vuestro trabajo, por vuestra atención, por estar con nosotros todo el día, porque no nos falta ningún detalle. Yo me siento casi como una especie de reina de los mares en Berín, ¿no?, cuando vengo aquí, porque me tratáis con tanto cariño que estoy encantado. Muchas gracias, Miguel, por enseñarnos tantas cosas de la tierra. Muchas gracias, Manuel, por tu compañía, por tu afecto y por esos buenos días que me das a veces con unos textos, o buenas noches, depende, con unos textos maravillosos y unas fotografías excelentes. Muchas gracias a los voluntarios de la Biblioteca de Berín, a todos y a todas, pero quiero significarlo en la joven Lolita, que está por ahí y que sigue manteniendo viva la ilusión del voluntariado en la biblioteca, y que es magnífico que estés también ayudándonos con nosotros. Gracias a los autores y a las autoras que han pasado en estas cuatro ediciones por las jornadas de Berín, en este caso a Luz Gabás, creo que ha estado a gusto, ¿no? Volveré. ¿Volverá? Sí, te invitamos. Que la invitaremos. Gracias a Rosario Raro por tus maravillosas historias y por contárnoslas de esa forma tan, tan precisa, tan amena, tan profunda aquí. Gracias a María Solar por esos viajes maravillosos que nos hace hacia el corazón humano, y especialmente a esa novela de la expedición que llevó la vida realmente a América y Asia. Gracias, María Vila, por tus piratas, y que sigas escribiendo y ganando premios y creciendo, eres todavía muy joven, creciendo como rutilante estrella en la novela histórica española. Gracias, Eva Mejuto, por tu saber hacer, por tu cariño y por ese amor a la tierra y a la gente de la tierra, a la gente anónima a las cuales has dado voz. Y qué decir de mi maestro, del maestro José Calvo Poyato, que debería estar aquí en la mesa,
porque es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y que yo creo que es una especie de faro que nos guía a todos los que circulamos por este mundo de la novela histórica en España. Me perdonarán si vuelvo a repetir de forma más breve a los colaboradores, porque hay que dar las gracias a la gente que desde la empresa privada, desde lo público también, pero desde lo privado, ayudan, colaboran a que estas cosas sean posibles. Seré más breve. A Roberto Berino, a Gadis, a Floristería Lidios, a Imaxina Mais, a Ordenadores Berín, a Rotino do Conde, a Losada Rotulación, a Fragus Electricidad, a Panadería Germán, a la imprenta, a la Asociación de Empresarios de Berín, a las Bodegas Triay, a la Fundación Caja Rural de Zamora. Y gracias muy, muy, muy especialmente al pueblo de Berín y a sus magníficos y excelentes adolescentes. Yo me considero un berinés más, bueno, voy a decir berinense, ¿no?, que se dice de las dos maneras, berinés o berinense, porque con los de Aroca somos darocenses. Entonces, darocense-berinense suena casi como una rima, y les diré que siempre que Berín me llamen, para lo que sea, yo aquí estaré. Porque ya eu teño morriña e teño saudade. Muchas gracias. Y como les dije ayer, para que se lleven un sabor de, sobre todo, de oído, ¿no?, extraordinario, cerramos estas cuartas jornadas de novela histórica de Berín con la última intervención en las jornadas de Sara Ruiz. Y les recuerdo que dentro de 5 minutos podrán ustedes adquirir libros y los autores y autoras presentes les firmarán con muchísimo gusto. Muchas gracias, y si el Ayuntamiento y la Biblioteca quieren, hasta las quintas jornadas. Exacto.